Hola, hola. Bienvenidos a esta nueva misión del Señor de los Anillos, la batalla con la Antigua Catedral. En realidad serían dos misiones, vamos. No sé si se darán cuenta, pero ahora se ve mucho, pero mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque acá yo me olvidé de cambiar los detalles. Estaba todo en máximo, pero era mentira. En fin. Muy bien, continuaremos con la gran campaña del viento. Continuamos con la gran campaña del viento. Bien. Mientras el anillo se acerca a Mordor y los miembros de la compañía buscan a los hobbits capturados, las gentes de Rohan deben soportar aún más ataques. Ya estamos en la película número 2. Muy bien. Oestenne, la región más extensa de Rohan, contiene las ciudades y fortalezas más grandes de la Marca de los Jinetes. Si caen estas ciudades, sus habitantes se convertirán en refugiados. Oh sí, qué gran ejército. Con este ejército ya ganamos, les digo. Por eso me gusta hacer mucho ejército. Sí, mirá. Ah, sí. Bueno, acá les explico. Esta es la ciudadela gigante, se puede decir. Vieron que ahora se ve mucho mejor, miren el terreno, miren todo. Ahora se ve excelentemente. Bien. Vamos al ataque. ¡Preparados para el combate! ¡Hay que proteger estas tierras! ¡Uy, qué bien que se ve! ¡Ataque! ¡Bien! ¡Uy! Bueno, esto es lo que yo llamo piqueros. El peor enemigo de un caballo. Por eso vamos a desmontar a Eomer. Y me matan, me matan. Corre. No puedo contra los piqueros. Eso es lo único malo que tienes. Bueno, acá se hacen arqueros. ¿Qué hacen los arqueros? Disparan flechas. ¿Qué hace esa montañita de cerollo? Acá también, acá también. La ciudadela de Roja. Bueno, acá uno puede hacer el portón, torreón o porta estandarte. ¿Qué hace el porta estandarte? Le da una bonificación a los guerreros cercanos. Al igual que esta habilidad de Eomer.
Es muy importante mantener una buena economía. ¿Sí? O caso el perro. Está raro cuando dice el perro. Tenemos una nueva granja. Oh, sí. Vieron, ahora las granjas son mucho, mucho. Todo. Ah, estoy al límite con los puntos. Bueno, ahora. Atentos, aquí están. Atentos. ¡Nos atacan! Ah, ahí está. Afuera, afuera. Pasen grandes jinetes de roja. Lo que después voy a hacer. Oh, sí, está bailando. Oh, sí, sí, sí. Bueno, lo que después voy a hacer son jinetes. Perdón, a ver, ¿qué es esto? Pasen por encima de un gay con los caballos me duran. De vuelta. ¿Qué? Sí, además Evo me desmariza. Oh no, el ojo de Sauron me está observando. Los arqueros refieren. Mira todo lo que quiera. Bien. ¿Cuántos podemos hacer? Aquí está, ¿qué hacemos? No sé. Ah, este lo podemos matar fácil. Ahí está. Miren en sus caras. Nos quieren matar. Estos son, pero malísimos. No malos, malísimos. Uy, no. Lo único bueno que tiene la roja son los caballos y los elves. Lamentablemente ahora no está. Ah, el ataque. ¡Corre!
estamos. Para tener seleccionada las armas de siempre, además, no hay nada. Bien, esto es un paso. ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Uy, pero ahora no se me puso tan fácil! Bien, acá tenemos los piquetes. ¿Qué tenemos que hacer? Hacia atrás. Ay, no retrocedan en el territorio. No, las jinetes atrás, dije. No le tengan miedo. ¡Ajá! ¡Victoria! Bien. Seleccionan a todos. Absolutamente a todos. Aplástenlos a todos. Y ahora por la base.
destruyan todo lo que quieren. Como que no me falta. Acá terminamos. Este net, onduladas praderas en las que los más duros de entre los hombres de Rohan viven como nómadas, defenderán su tierra hasta la muerte. Cambié la técnica al micrófono. Ah, guardos. Ay, corran. Atacan. Ay. Sí.
Vamos a aprovechar que los piqueros se fueron. Ay, pero cayó. Atrasa. Disparen esas bien, esperemos al otro portaestrella, al otro arquero que te arrojan montado en caballo y... ¡Oh, miren qué bien que se ve el agua! Me encanta. Me encanta el agua del señor. Se ve muy bien. Y esto por como un río... Es el mar. Vamos, hombre. Guía tus caballos. Aquí viene. ¡Vigilantes! ¡Seguidme! ¡Allá va! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Allá va! ¡Está acá, está bien! Bien. ¡Claro!
mátenos a todos. Bien, ahí vienen. ¿Qué pasó? Oh, no se mueve la pantalla con el mouse. No puede ser. Ahí está. No, miren, perdí todas las tropas, perdí todo. O sea, ¿por qué mierda? ¿Por qué justo se tuvo que...? Sí, excelente. Oh, muy bien. Ah, sí. Hobbits capturados están en grave peligro, a muchas millas de distancia de sus amigos. Los jinetes de Rohan son su única esperanza. Acá en Fangor tengo que escuchar. Bueno, será hasta el próximo video. Oh sí, gracias por mirar.